Muy buenas tardes para todos. Bueno, anoche estuve haciendo el unbox del SSD Sabrent Rocket Q PCI Express, generación 3x4 líneas NVMe, de 1 TB de capacidad, que incorpora la nueva tecnología de 3D NAND Flash QLC, es decir, celda de 4 niveles, 4 bits por celda, 96 capas de Micron. Bueno, aquí tenemos el rig donde vamos a estar probando todo. Tenemos teclado Sharkoon, mouse Sharkoon, fuentes y Seasonic Focus. Aquí tenemos la ASRock. Abajo de todo eso está la ASRock Z390 Phantom Gaming ITX AC con el cooler de Creo Rig, el H7 Quad Lumi y las memorias ADATA XPG Spectrix D80 RGB de 3600 MHz Samsung DeDai. Por este lado tenemos a quien es la estrella del review, el Sabrent Rocket Q, ya instalado como lo ven en su slot y como les mostré en el video unbox, que ya incorporé la instalación y una pequeña prueba rápida. Así que ahí lo podemos ver. La idea es, en vez de sacar una foto, que no dicen mucho, más vale les muestro cómo queda el rig en donde voy a hacer las pruebas directamente en este pequeño video filmado en 4K. Así que ahí tienen el Sabrent. Vamos a ponerlo de este lado para que se vea bien el logo. Ese es el Sabrent Rocket Q instalado en el slot M2 Ultra, como lo llama ASRock. Ahí va. Y bueno, pronto, gente, vamos a estar haciendo las pruebas, los benchmarks y todo para que ustedes tengan todos los datos que necesitan para comparar. Saludos a todos, que tengan buenas tardes. Chau, chau.